Roma sí viene a Guanajuato. Pero no será Cinépolis ni Cinemex quienes la proyectarán primero, sino el Cine Club de Guanajuato, gracias a que son parte del circuito de exhibición de cine. Montserrat Alejandri Oranguyen, directora del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, UG, informó en entrevista con AM, sobre la proyección de la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, que se realizará el 8 y 9 de diciembre en el Teatro Principal de la capital. Tuvimos un acercamiento con la distribuidora que está fungiendo como apoyo a Netflix para lograr que esta película pueda verse en la mayor cantidad de salas posibles. Alfonso Cuarón está muy interesado en que la película pueda verse en tanta cantidad de sedes como sea posible, y podamos garantizar en las sedes que se vea como debe de ser, explicó. La película está realizada en formato digital, por lo que se solicita que las sedes la proyecten en formato 2 Kelvin o 4 Kelvin. Es decir, que sus películas se vean tal como ellos las concibieron. Afortunadamente, al ser parte de los circuitos de exhibición se nos brindó la oportunidad de fungir como sede. La proyección se realizará en el Teatro Principal, la sede más simbólica de Cine Club, tiene un aforo de 400 butacas. Entonces nos garantiza que en 6 funciones podamos albergar este título, y tratar de que un mayor número de personas puedan verla, indicó. Habrá 3 funciones en ambos días, 4 de la tarde, las 6 y media de la tarde y 9 de la noche. El costo será de 50 pesos. La preventa empieza este lunes 26 de noviembre. Se van a vender en Guanajuato, así que si tienen un contacto en Guanajuato para que los pueda comprar, podrán decirles. Además será en fin de semana, con el que buscamos que la gente visite el estado ese fin de semana para disfrutar de Roma. Estas 2 fechas serán exclusivas en Guanajuato, pero queda una esperanza de que más lugares se abran en el estado. Están confundidos FJ de León, cinéfilo y socio fundador de Scomic, dio su versión en torno a la situación que impera entre Roma y las salas comerciales. Netflix es una plataforma de entretenimiento en video, series y películas. Entonces, el compromiso que hubo de la película era pasarla en exclusiva en streaming, pero como tiene apoyo de IMCINE, creo que es el Fidecine, se tiene que pasar a fuerza en México en salas de exhibición. Normalmente cuando tienes un apoyo, tienes que pasarla, con que la pases en una sola sala con eso ya cumpliste. Por eso se exhibió en pocas salas hace como 1 o 2 meses, antes de los festivales, y aquí en México se va a ver nada más por salas de exhibición de tipo cultural, de arte. En este caso en Guanajuato va a ser en el Teatro Principal, que no son ni Cinépolis ni Cinemex. La gente se está quejando, pero no sabemos qué es lo que está pidiendo Netflix a ellos, opinó. De León agregó que en caso de proyectarse, sería en la sala de arte de cada cine. Roma adquirió más popularidad porque es de Alfonso Cuarón, pero necesitaría tener un buen marketing para que tenga buena aceptación, porque es en blanco y negro y puede ser atractivo para cierto público, pero no de los que consumen palomitas. Los cines ahorita tienen saturada la taquilla con películas que pueden ser más redituables, y no creo que Roma les genere una taquilla más grande que un blockbuster americano. Lanzan propuestas, hay interés de cineastas guanajuatenses por traer la película a León. Otros más lanzaron en redes sociales propuestas para su proyección. En el Instituto Cultural de León no tenemos cineteca, pero hay un cineclub, el Fórum Cultural con su sala Mateo Herrera, que ya han usado para proyecciones como El Crimen del Padre Amaro, y el campus de la Universidad de Guanajuato, con la sala Ibargüengoitia, que antes fungía como foro de la muestra de cine, expuso Diusdedit Díez de Soyano, crítico de cine. Acerca de Roma narra un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de 1970. Sigue a una joven trabajadora doméstica de origen mixteco, Clio, y a su colega, Adela, también mixteca,
quienes trabajan para una familia pequeña en la colonia Roma. Sofía tiene 4 hijos y se las ingenia para sortear la ausencia prolongada de su marido. Clio recibe una noticia devastadora que amenaza con distraerla de cuidar a los hijos de Sofía, a quienes ama como si fueran propios. Sigue leyendo, estos son los mejores inventos del 2018. Según Time, ¿vas a descargar un juego de Google Play? Cuidado, alertan por virus. Lupita Jones recibe amenazas de muerte por su opinión sobre trans. Imagine Dragons pide terminar estigmas de la depresión.